Y ante este panorama, Israel también toma medidas en cuanto a su defensa ante el temor de represalias por parte de Irán. Ha anunciado la apertura de refugios antiaéreos en Tel Aviv y varios otros municipios ante la posibilidad de que Teherán pueda tomar alguna medida tras el ataque aéreo a su consulado en Siria que mató a varios comandantes de militares de alto rango. Las imágenes muestran habitaciones seguras equipadas en refugios públicos y también apartamentos subterráneos para aquellos residentes que carecían de dichas instalaciones en sus propios bloques de apartamentos. El ejército israelí anunció la suspensión de los permisos para todas las unidades de combate, con una movilización adicional de hombres para las unidades de defensa aérea para hacer frente a posibles ataques con misiles o drones desde Irán. Los medios iraníes confirmaron que al menos 13 personas murieron, incluidos 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, como resultado del presunto ataque aéreo israelí del lunes contra el consulado en Damasco.